Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en este miércoles, mitad de semana, ya 21 de noviembre del 2018. Bienvenidos a esta hora de la tarde, el espacio donde usted, sí, usted que me mira en casa, ahí en su trabajo, ahorita están en la oficina esperando el reporte que captamos el día de hoy por la mañana allá en la calle Zaragoza. Están pendientes de lo que vamos a decir, de lo que vamos a comentar sobre este tema. Usted que está ahí en su trabajo o en alguna parte del municipio de Piedras Negras y que ya nos ven a esta hora de la tarde, gracias. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros su opinión, que es muy valiosa y muy importante. La opinión que usted quiera compartir, pero sobre todo que usted sea partícipe a esta hora de la tarde de los temas que aquí le tocamos. Ya nos conoce y nos conoce muy bien, como dice aquel personaje, ¿no? Nos conoces y nos conoces muy bien. Super Channel 2 y el reportero urbano a esta hora de la tarde. Fuerte abrazo, familias, y gracias. Gracias por continuar aquí con nosotros en toda la programación desde muy temprana hora a través del canal de las noticias acá en el norte de Coahuila. Asimismo, le invito a que se comunique con nosotros a través del 878-122-2222. Sí, 878-122-2222. Es el centro de mensajes que aquí lo tengo en mis manos, pero que también allá en el área de máster se encuentra Vicky Infante, que también está pendiente de lo que usted nos comparte a través de este teléfono celular. El centro de mensajes vía aplicación WhatsApp. Usted también nos puede mostrar algún video o fotografía de la denuncia que quiere hacer con nosotros. 878-122-2222. Y también el 78-22-815 es el teléfono aquí en el estudio. 78-22-815. Para que usted nos marque, nos brinde su opinión, nos marque, nos diga, oye, ¿qué está pasando ahí en su colonia? ¿Qué está pasando en su trabajo, ahí en la escuela, donde lleva todas las mañanas a sus hijos, ahí en el centro médico donde recibe atención, si usted es derechohabiente del IMSS o del ISSSTE, o también de alguna clínica particular, que usted nos vea a esta hora de la tarde, también compártalo con nosotros. Excelente tarde, familias, ya 12 del mediodía con 2 minutos, y acá en el norte de Coahuila tenemos exactamente 13 grados centígrados, y con esta información damos inicio precisamente a todos y cada uno de sus comentarios. Pendientes, claro, muy pendientes de la información. A la gente que nos ve en las colonias como El Mundo Nuevo, que no se nos pase, colonias como la Lázaro Cárdenas, saludos. Las Haciendas, allá en el sector de Las Haciendas, por el Tajo Norte o Zacatosa, también está privada, que se encuentra a un costado de Las Haciendas, que es Andalucía. Me imagino que adentro es como un domo, como una burbuja en Andalucía. No pasa nada, todo pasa afuera. Andalucía está muy tranquilo. Nunca hemos recibido un reporte, una llamada, una queja del fraccionamiento Andalucía. Tal vez usted no lo ubique. Andalucía es el que está a un costado de la colonia Hacienda. La última de las haciendas, la parte de arriba de los montes, a un costado se encuentra esta privada que se llama Andalucía. Y el hecho de que no nos manden reportes de esta colonia no quiere decir que no nos vean. Saludos al fraccionamiento Andalucía y a todos los fraccionamientos privados de aquí del sector Piedras Negras. Saludos a todos ustedes. Gracias por continuar a esta hora de la tarde viendo Super Channel 12. Y nos vamos rápidamente, míralo. ¿Estamos listos del otro lado del estudio? ¿Sí? Bueno, nos vamos con la información completa del pronóstico del tiempo con la licenciada Sabrina Rodríguez González. Muy buenas tardes, Chavita, te saludo con mucho gusto y también saludo a todas las personas que en esos momentos ya sintonizan su programa El Reportero Urbano. Les agradecemos su preferencia. En esos momentos la temperatura se registra en los 13 grados para Piedras Negras. El pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 12 grados y se mantiene esta pequeña precipitación de un 20%. Las condiciones de cielo van a continuar mayormente nublado. Para esta noche,
La temperatura descenderá hasta los 7 grados, se espera que continúen al igual estas mismas condiciones de cielo. Y para el día de mañana, jueves, ya preámbulo al fin de semana, la temperatura máxima alcanza los 17 grados, se espera que continúe al igual la nubosidad en aumento. Para también le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días, en específico para este inicio de fin de semana. La temperatura máxima alcanza los 23 grados, la mínima los 8, y ya las condiciones de cielo se estarían despejando. Para el día sábado y domingo, la temperatura máxima oscilará entre los 21 y los 25 grados, la mínima entre los 5 y los 11, y continúan estas condiciones de cielo mayormente despejado. Si usted tiene pensado realizar alguna actividad al aire libre, pues este fin de semana, las condiciones de cielo son idóneas para cualquiera de ellas, ya que no existe ninguna precipitación. Y como le comento, tendremos el sol en todo su esplendor, tanto para Piedras Negras como para Eagle Pass. Para el inicio de la próxima semana, el día lunes, la temperatura máxima alcanza los 17 grados, la mínima los 4, y se espera que continúen al igual estas mismas condiciones de cielo. Para el día martes y miércoles, la temperatura oscilará como máxima entre los 20 y los 17 grados, la mínima entre los 3 y los 7. Si usted tiene también pensado viajar a Unión Americana, pues le tengo toda la información de cómo se encuentran en esos momentos la temperatura para San Antonio, Uvalde, Crystal City, del río Ciudad Acuña, oscila entre los 2 y los 11 grados y la nubosidad continúa en aumento, cielos mayormente nublados, al igual que para la parte de Nava y Nueva Rosita, la temperatura alcanza los 12 grados. Para esta tarde, las temperaturas máximas, tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, se espera que oscilen entre los 11 y los 16 grados y continúen las condiciones de cielo totalmente nublado. Para San Antonio existe una pequeña probabilidad de lluvia y la temperatura alcanzará los 12 grados. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la otra en el tiempo. Muy buenas tardes. Bien, ahí está la información del pronóstico del tiempo y de aquí nosotros nos vamos hasta los cruces internacionales, hasta allá, ese lugar que pretenden muchos que vienen del sur de nuestro país, los puentes internacionales, que la única forma de poder cruzarlos es con ese documento que se llama la visa. Así es, y si no, tan tan, para atrás los fielders. Y en esta tarde, el cruce internacional número uno, como se encuentra, despejado. Así es, no hay tráfico, ¿eh? Tranquilo, 13 grados centígrados, 12 del mediodía con 7 minutos y el puente 1 solo, señores. Así es, completamente despejado. De aquí nos vamos al puente internacional número 2. Vamos a ver el puente internacional número 2, que a diferencia de otras fronteras, este se encuentra también despejado, tranquilo. Solo, a diferencia de otras fronteras como allá en Tijuana, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y esperemos que así siga. Esperemos que esta frontera permanezca así, tranquila como siempre. Su vida cotidiana y rutinaria de los nigropetenses y quienes nos ven en el sur de Texas, que esté en completa calma. El puente 2. Mismas condiciones. Y el tipo de cambio, algunos economistas señalan que para fin de año este podría estar en 20 pesos, pues créame, créame, arriba de los 20 pesos, así como vamos aumentando centavos a la compra en 19 pesos con 25 y a la venta 19 pesos con 80. La información del tipo de cambio. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con tu buen Ramón, chavita. ¿Con quién? Con tu buen Ramón. ¿Cómo está, Ramón? Bien. Qué gusto saludarte, dime, a tus órdenes. Oye, chavita, acerca de las rutas. Lo están cobrando todavía bien caro en precios. Estamos hablando a las personas con tarjeta de discapacidad. Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cuánto te deben de cobrar a ti, Ramón? Lo están cobrando casi los 10 pesos. No, pero ¿cuánto te deben de cobrar?
5.50. ¿Y no te están respetando el precio? No quieren respetarnos en precios. Pero, ¿tú le muestras la tarjeta que te, que te dan? Sí. ¿Y qué te dice? Dice, ¿la traes o no la...? Yo le dije, sí la traigo, ya. No es justo que ahorita quiero de eso. Por eso. Una cosa es decirle al chofer, sí la traigo. Y otra cosa es mostrársela. ¿Usted se la muestra al chofer, Ramón? Sí. Sí, sí se la muestra. Muestro. Y aún así, el chofer no le respeta el precio que es de 5.50. No lo respetan. Bueno, pues ahí está la queja de don Ramón, de allá de la colonia Vista, Buenavista Sur. Gracias a Ramón por compartirlo con nosotros. Es la ruta que, Ramón, me dijiste. Bueno, ahorita con mucho gusto lo checamos. Y sí, bueno, pues ahí están las quejas del transporte público. Hoy, por cierto, tuve reunión. Me invitaron. Gracias por la invitación, señores taxistas del municipio de Piedras Negras. Pero en lo particular, una base. Hoy tuvieron reunión para la exposición de estrategias, modo de trabajo, de mejora continua, exposición de problemáticas y solución de la misma, y algunos otros temas muy interesantes que se tocaron en esta reunión. No hubo café ni galletas, pero sí hubo solución a estos problemas que enfrentan día con día los taxistas en Piedras Negras. Hoy vamos a tocar ese tema más adelante con el señor José Julio de la Cruz. También hoy tendremos la información con, fíjese, le voy a comentar una cosa, es muy difícil, casi no se ve este tipo de asuntos, que una líder de colonia del Partido Revolucionario Institucional se le manifieste alguna dependencia gobernada por el mismo partido. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio, porque hay una convivencia o hay una amistad de por medio con el funcionario público que ostenta ese puesto, y por eso, por ciertas X o Y causas, difícilmente alguna líder de colonia se le va a manifestar a una autoridad municipal, estatal o federal, claro. Pero hoy sucedió todo lo contrario. Hoy le tengo la historia de una líder de colonia que fue y se le plantó a las oficinas de desarrollo social del gobierno del estado de Coahuila en la región norte. Estamos hablando, ¿quién representa estas oficinas acá en la región norte? Manuel Alanís Moreno. Sí. Manuel Alanís, el que difícilmente te da una entrevista. Dice, no te puedo dar entrevista. ¿Para qué? Nunca lo va a ver en una entrevista a Manuel Alanís Moreno. Hoy se le plantaron familias que viven en La Nueva Imagen, en Los Pinos, en Ramos Arizpe. ¿Sabe por qué? Esto lo vamos a platicar más adelante. Allá en la calle Zaragoza, donde se encuentra el edificio que se renta por parte del gobierno del estado para estas oficinas de desarrollo social. Hoy le voy a tener también esta historia. Y muchos más, la opinión de ustedes es importante para nosotros a través del centro de mensajes. Dice Chavita, ¿sabes el número del seguro? ¿Sabes si el número de seguro tiene vigencia? ¿Qué número de seguro, ya? ¿Qué número de seguro? ¿A qué se refiere con esta pregunta, por favor? Le voy a pedir que sea un poco más claro en este tema. ¿A qué se refiere con este número de seguro? ¿O qué seguro se refiere? Gracias, dice Chavita. Saludos para ti y para Sabrina. Muchísimas gracias, gracias, saludos. Dice, ¿dónde puedo reportar una fuga de agua potable en la calle Bahía Escondida 250 en Palmas 2? Y obviamente, Vicky Infante, siempre le pasa la información completa a esta persona para reportar la fuga de agua que me menciona a través del centro de mensajes. Dice, hola Chavita, aquí haciendo tortillas de harina. Muchas gracias, saludos. Y qué bueno, dice también por acá, ese reto de 48 horas al saber que era cierto o no estaban desaparecidos. Bueno, este ya es otro de servicios comunitarios de limpieza común como en Estados Unidos. Sí, es otro tema. Gracias, saludos. Dice también por acá,
me comenta la persona que no contestan el tema de, chavita, estoy hablando así más y no contestan. Lo que pasa es que vinieron a cortarme el agua. Yo pasé el día de ayer a pagarla y no estaba en mi casa. Y nos manda el recibo. Ahorita, a ver si, ahorita regresando del corte, se lo vamos a poner ahí en pantalla. Este recibo que me mandan a través del centro de mensajes, con mucho gusto lo plasmamos ahí y le pasamos su reporte a Norma Ruth Ramírez Plasencia, la licenciada Normita, para hacerle saber de este problema que usted tiene, que con mucho gusto, créame, siempre hay solución por parte de CIMAS. No le cambie, nosotros ahorita volvemos. Llega Back FM XHBM XHBM Back FM, activando tu mente con lo mejor de la música retro. Back FM. Bonito León, Guanajuato. Llega Piedras Negras, la más grande, la más surtida, la Expo Piel Zapatera de León, Guanajuato, al estacionamiento de Black City Mall. Iniciamos este viernes 16 de noviembre por corta temporada. Ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia. Lo mejor en piel, bisutería, cosméticos, artículos para el hogar, los tradicionales dulces mexicanos y sin faltar el rico pan de nata. En la Expo Piel Zapatera de León, Guanajuato, que regresa Piedras Negras. Siempre hagas como yo. Si la gasolinera es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo, ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolinera es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. El gobierno del estado de Coahuila, el ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a disfrutar de la exposición militar Fuerzas Armadas, pasión por servir a México, hasta el 25 de noviembre, de 9 a 19:30 horas, viernes y sábado hasta las 21 horas, en el estadio de béisbol de los Acereros, en Monclova, Coahuila. Ven, convive y conoce a tus Fuerzas Armadas. La entrada es gratuita, no te lo pierdas, te esperamos. Recuerda que unidos somos la gran fuerza de México. Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida, a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. We'll be right back.
Bien, estamos de regreso con más información. Nos vamos con esta campaña para las familias vulnerables en el tema de los frentes fríos. Atención, porque Rotarac Empresarial Piedras Negras lanza la campaña Todo Sin Frío, donde usted puede donar desde bufandas, guantes, chamarras, suéteres, gorros, calcetas calientitas, todo lo que usted quiera donar en cuestión de frío, hágalo, cobijas, así es. ¿Y dónde lo puede donar? Primero que nada en Super Channel, aquí en Avenida Carranza. Aquí puede traer todas estas ropa para frío. También en el Cebetis y el Best Western Plus. Son los tres lugares donde usted puede dejar, son centros de acopio para esta campaña. Una vez que se acabe ya lo necesario para apoyar a las familias, pues obviamente se van a ir a las colonias más vulnerables para la entrega de todos estos productos, de todas estas colchas, bufandas, suéteres, todo lo que usted done aquí en Piedras Negras, bien recibido para las familias vulnerables. Una pregunta, ¿nos ayudas? Y vámonos con la información, mi estimado Lalo. Tú me dices, nos vamos con la información del día de hoy. Yo sé que están pendientes allá, a ver qué dice este hombre. Bueno, le comento que hoy fue un miércoles diferente. Sí, sí, sí. Porque hoy, líder de Colonia, Nueva Imagen, Los Pinos, Ramos Arizpe y lugares circunvecinos, María Isabel Medina Albizu, acompañada de un grupo de personas, llegaron hasta las instalaciones de desarrollo social de Cedesol, del gobierno del estado, porque fuerte Coahuila es, ahí con la intención de platicar con Manuel Alanís Moreno, porque hace mucho que Manuel Alanís Moreno no visita las colonias, nada más en campaña, dicen, nos comparten la información, que nada más en campañas, ahí sí anda Manuel en las colonias, pero ya como funcionario público difícilmente sale de la oficina. Por eso los vecinos dijo, si la montaña, como dijo Mahoma, si la montaña no viene a mí, pues yo voy a la montaña. Y ahí se plantaron, esperaron la llegada de Manuel Alanís a las oficinas de Cedesol, lo abordaron y le expusieron la problemática. Hay dos temas. Uno es la construcción de un techo de lámina, un programa social por parte del gobierno del estado en la administración de Rubén Moreira Valdés, que todavía estaba y sigue estando ahí en Cedesol, Manuel Alanís Moreno. Ahora, en esta nueva administración de Fuerte Coahuila es, se les prometió la construcción de cuartos, que son 14, dicen los vecinos que son 14 cuartos, de los cuales nada más dos se les han construido. Vea usted lo que nos comenta en entrevista la señora María Isabel Medina Albizu, que todo mundo la conocemos como Doña Chávez. No, pues él nos da una solución y que va a estar al pendiente, ¿verdad? Esos cuartitos, que sí nos van a dar las cuatro paredes y que va a agilizar todo, ¿verdad? Y que no es para noviembre, es para el 31 de diciembre, que tienen que estar ya construidas todas. O sea, ¿ya le cambiaron la fecha? Bueno, cuando vino de Saltillo a hacer el comité, nos dijeron que para el 30, ahí están las muchachas, ellas son las de la mesa directiva. Pero la inquietud que teníamos todo es que es cambio de administración y las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Como te decía yo, tenemos 4 años esperando los techos. ¿Cuáles techos? Hubo un programa cuando estaba Rubén Moreira de unos techos ligeros se llamaban, y 4 personas de ahí de la colonia acreditamos. Y siempre hemos venido y nos dan una excusa y nos dan otra, y pues no se ve nada. Entonces yo también por medio de su programa y todo, pues hacerle una llamada a las autoridades, a Requelme Novachito, vea que qué pasó con esos techos, todavía sí van, ahí van a ver que los seguimos esperando. Entonces ahorita pues yo también por eso también le dije a Manuel, vea, no estamos olvidados, ahí estamos esperando el techo. Techos y ahora cuartos. Y ahora los cuartos, vea. ¿Cuántos son? Son 14 cuartos y son cuartos que las señoras tienen mucha necesidad.
¿Cómo entraron a este programa? Se abrió el programa, ¿verdad?, de cuartitos y todo, de la gente que tuviera necesidad, y vinieron las compañeras, hicieron una solicitud a la cual acreditaron, y pues se nos hizo la junta que ellas ya habían pasado. Entonces, pues ahora aquí estamos, que los queremos. Pues ya ves los fríos que vienen. Son 14 que únicamente les han construido dos. Sí, se han construido dos, ¿verdad? Y pues queremos los otros, porque ya somos dueños de ellos, ¿verdad? Bueno, yo no, las compañeras. ¿Por qué venir con Manuel Alaniz? ¿Él es el encargado? Sí, son por del Estado. ¿Por parte de Cede Sol? Sí, por parte de Cede Sol, por eso venimos. Él como autoridad, pues hay que venir con él y que él les apriete a los ingenieros que andan allá. Lo que pasa es que agarran muchos trabajos, Salvador, porque él también trae lo de la secundaria Evangelina. Y vamos y le decimos, y él dice que trae mucho trabajo. Exactamente. Entonces, que lo vean. Pero el tiempo avanza. Pues sí. Y después van a decir que andan fuera de tiempo, como acaba de decir uno de los compañeros. Viene frío, viene festivos y todo, y pues le van a dar más larga. ¿Confíen en lo que les dijo Manuel? Pues vamos a tratar de confiar en él. Me da otra, en otro tiempo él ha estado y nos ha dado resultados. Esperamos que nuevamente sea. Pues ahí está, los vecinos de la colonia, repito, Nueva Imagen, Los Pinos y Ramos Arizpe. Digo, ahí está la manifestación. Pues más que manifestación, fueron un grupo de personas a informarse que Manuel Alaniz Moreno les dije, oye, ¿qué está pasando, Manuel? Nos prometieron los cuartos, los 14, para finales de noviembre. Dijo, no, no, espérenme, es para diciembre. Ah, bueno, para diciembre. Pues esperemos que para diciembre se concluya. Está grabado, hay una grabación, una transmisión en vivo en la fanpage de Super Channel 12. Sí, hay una transmisión en vivo donde claramente se escucha que les dice Manuel Alaniz, es para diciembre. Esperaremos que para diciembre, así como lo dice él a este grupo de personas, si no va a quedar como un mentiroso, para diciembre se le concluye este proyecto de los 14 cuartos que se les prometió a estas familias de escasos recursos allá en estas colonias en mención, ¿verdad? A ver si para diciembre, Manuel Alaniz, se les cumple. Que claro, dice, oye, chava, pero ¿yo qué? ¿Es allá arriba el gobierno del Estado? Pues sí, pero tú eres el representante acá en Piedras Negras y la región norte del estado de Coahuila. Así de fácil. Pero bueno, ahí está lo que nos comenta la señora María Isabel Medina Albizu sobre este tema. Y el otro, que también, que son los techos, ¿sí? Que son cuatro techumbres de lámina, que fue una promesa de la administración pasada, no una promesa, fue ya un programa aterrizado de la administración pasada con Rubén Moreira, que nada más quedó en eso. Y le preguntan a Manuel y dice, no, pues quién sabe. Pero bueno, de esto también, mismo tema, la señora Rosa Rivas Martínez. Ella también pudimos platicar dentro de lo que sí sabía y no sabía, pues también es una de las beneficiarias de este tipo de programas. A ver lo de los cuartitos que nos iban a hacer a varias personas. Usted es una de las beneficiarias. Ajá, así es. ¿Cómo entró a este programa? Platíquenos. No, pues a mí me invitaron y entré. ¿Quién la invitó? Doña Isabel. Ajá. ¿Por parte de quién se los iban a construir? ¿De la presidencia, del gobierno del estado, de Cede Sol? ¿Por parte de quién? Ay, es que yo no sé decirte eso. ¿Hace cuánto entró este programa? Hace, pues ya tiene meses, sí, que nos dijeron. Ajá. ¿Para cuándo les iban a terminar de construir el cuartito? Pues habían dicho que para noviembre, pero ahora dicen que en diciembre van a terminar. ¿Ya le cambiaron la fecha? Sí, sí, para en diciembre, si Dios quiere, que van a terminar. ¿Y usted confía? No, sí confío, porque están diciendo que sí, que en diciembre, y a lo mejor sí, Dios quiera que sí. ¿Verdad? Dijeron que era gratis, que ni un peso se iba a pagar, dijeron. ¿Le hace falta a usted este cuartito? A mí me hace falta. ¿Por qué motivo? Porque es que tengo ahí mis muchachos y está chica la casa, nomás tengo dos cuartos y sí me hace falta. ¿En dónde vive usted? En la Nueva Imagen. ¿Qué dirección es? Juan Escutia 916. Gracias. Bien, ahí está la información de esto que pasa en Cede Sol, caray, hombre. ¿Qué está pasando, Manuel? ¿Qué está pasando con el tema de estas familias? Digo,
Nosotros como medios de comunicación, pues obviamente dándole el derecho a los ciudadanos como así lo demandan. Oye, ahorita te invitamos. Somos un grupo de personas que queremos ir a CedeSol, queremos que Manuel Alanís nos dé una respuesta a nuestras peticiones. Como autoridad, pues te pones, estás expuesto a eso como funcionario público. A eso te expones como funcionario público, a que el ciudadano te diga, oye, ¿qué onda? ¿Es un programa así, así? ¿Qué onda? Pero bueno, ahí está la información. Vámonos rápidamente con lo último, míralo, porque regresamos con el cónsul. Vámonos con lo que nos dijo don José Julio de la Cruz. Él es representante de taxistas aquí en Piedras Negras, sobre todo de Taxis Unión. Hoy tuvieron reunión con el motivo de plantear estrategias. ¿Para qué? Para hacerle frente ya prácticamente al cierre de año y a la demanda del mes de diciembre. Es que Piedras Negras merece un buen servicio. Y eso es algo que no tiene ninguna excusa. Piedras Negras merece tener la mejor base de taxis y pretendemos ser algún día, si Dios nos lo permite. ¿Y en ese sentido qué puntos de acuerdo con esta reunión? ¿Cobros, rutas? Los acuerdos que tuvimos hoy fue servicio comunitario, dar mejor servicio en las llamadas, traer mejores unidades en cuanto a mantenimiento, cuidar mucho la limpieza de las unidades, pretender cuidar al máximo los cobros. Nadie está autorizado a cobrar más, de hecho más de 50, lo dije antes y lo digo ahorita, pido disculpas a la población porque sé que están cobrando hasta 60, no tienen permiso además, pero es que la gasolina de 12.50 a principio del año a 16 pesos obligó a los choferes a subir esa tarifa, pero hasta 60 nada más. Yo creo que nuestras autoridades están conscientes de esto, de que subió el 50% de la gasolina y la gente no tiene la culpa, pero tampoco los taxistas. Son decisiones de nuestras autoridades y nosotros nos queda más que lidiar con eso. Respetamos a la autoridad, pero sinceramente, Chavita, respetamos más a la gente porque a esa gente que servimos, ahí no están para comer. La buena imagen de las unidades y lo personal de los choferes habla del servicio que prestan. Es una obligación en esa base que los choferes anden uniformados. Ahorita se le llamó la atención a los que no lo andan. Todos en Taxi Unión tienen que andar uniformados como lo marca el reglamento. Pantalón de mezclilla y camisa blanca. Las unidades todo. Completamente limpias. Deben estar en buen estado, mecánico, en condiciones y deben estar limpios. Ya si el modelo, si es nuevo o no, eso no demerita que la unidad debe estar limpia, igual que el chofer. Tiene cierre de año, una temporada, como usted bien lo mencionaba, de alta demanda para el servicio de transporte en su modalidad de taxi. Claro, traté de ser muy claro con los choferes en eso. Es una temporada de mejor ingreso para ellos, pero no debe ser por cobrar más, sino porque debe haber más y mejor servicio. Pues ahí está la información con don José Julio de la Cruz, Taxis Unión. Hoy tuvieron esta reunión, me invitaron, gracias por la invitación. Y bueno, el tema es la mejora para la atención de las personas más valiosas para ellos, que son los clientes. Vámonos a un corte comercial, no le cambie. Regresando del corte comercial, el cónsul aquí con nosotros. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza.
firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente, yo creo en Zaragoza, yo creo en mi futuro. Zaragoza listo está, Zaragoza somos todos. En el INEGI, al igual que tú, trabajamos todos los días, conociendo el quehacer de nuestra gente. Porque día con día, todo cambia, se transforma y se adapta. Para nosotros, cada cambio cuenta. Entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Bien, estamos de regreso. Dice, buenas tardes, Chavita. Unos son abusones. En la semana pasada me cobró un taxi 60 pesos de Merco Nuevo a Los Espejos. Yo hice confianza porque estaba cerca. Mire, si un taxi de la línea Unión le cobra más de 50 pesos, hágamelo saber. Yo se lo paso directamente a José Julio de la Cruz, que le mando saludos, que nos están viendo a esta hora de la tarde, y le digo, pero claro, con datos exactos, como cuál, cómo, si es posible el nombre del chofer y si no, el número de unidad de taxis y a qué hora, a qué hora. En la parte de atrás del vidrio traen ST- y traen un número que es servicio de taxis y el número que traen ahí. Con ese por favor, el que claro, que tiene que ser Unión. Y me dice, ¿sabes qué? Me cobró 70. Perfecto, yo se lo paso directamente a José Julio de la Cruz. Gracias, saludos. Dice, hola Chava, los taxis deberían de dar un precio justo a los discapacitados y más si van solos. Acuérdense que todo da vuelta. Gracias, saludos. Dice, buen día Chava, ¿me le puede anunciar por favor servicio social Elda Merari Rivera Soto? La extravió, dice, se va a dar recompensa. Su visa láser 864-114-3154. Gracias por su mensaje también. Muy amables, dice, ayer, buenas tardes señor Chava, le encargo que se dé una vuelta a la prepa CECITEC, EMSAD, allá en la colonia Bravo, está en la escuela secundaria Miguel Hidalgo, acá en la Bravo, es en las tardes la prepa, pero la directora está regresando a los alumnos porque, aunque lleven el uniforme, ella quiere que compren un chaquetín y si no lo llevan, los está regresando y dice que no los dejará entrar si no lo llevan y si quieren entrar, que se quiten la chaqueta y se anden en pura camiseta, dice esta persona a través del WhatsApp. Gracias por sus mensajes. Cónsul, ¿cómo está? ¿Qué tal, Chavita? Buenas tardes. Bienvenido, cónsul. Bien, gracias, aquí estamos. Y hace unos minutos comentábamos que este próximo jueves, mañana y pasado mañana, el consulado estará cerrado. Reiniciamos nosotros labores el lunes 26. Y qué bueno que lo comenta, porque también lo comentaban fuera del aire, hay muchas personas que ya tenían planes para visitar la vecina ciudad de Eagle Pass, hacer otras actividades, pero de sus actividades, que ir a las oficinas del consulado para el trámite de pasaportes o algún otro trámite que tenían pendiente ahí con ustedes, cónsul. Así entonces, es. Y qué bueno que lo dice Chavita, porque sí, efectivamente, estos trámites regulares, digámoslo de ese modo, pues no vamos a estar funcionando. Esto no quiere decir que el teléfono de emergencias subrayado, no esté activo. Al contrario. Perfecto. Estamos muy atentos y en este muy atentos habrá que recordar y lo tengo que repetir cuantas veces sea necesario, porque la presencia del señor Santos en el consulado es prácticamente de todos los días, tramitándose a través de nosotros, del consulado, los permisos humanitarios. Y tengan mucho cuidado en estas temporadas de vacaciones que se vienen de fin de año con lo de los cohetes. Si se suspendiera la venta de estos productos, sería un gran beneficio de la sociedad por los riesgos que llevan, enormes riesgos. Uh-huh. En los niños no solamente se les da un elemento de diversión, un cohete, sino una dotación de pólvora que puede tener consecuencias terribles. Óiganlo ustedes. Perfecto. Y que esto, bueno, hablando precisamente de la venta de estos juegos pirotécnicos, la administración pasada y esta, pues no se ha permitido, cónsul, aquí en Piedras Negras, la comercialización
de los cohetes. Y me queda claro, y sabemos que hay un sector comercial de, claro, de este tema, pero nosotros que vemos la parte de salud, es decir, con las quemaduras, mutilaciones, incluso terribles, es ahí donde vemos que el manejo de los cohetes no es la venta de sí mismo del producto, sino el manejo que se hace de ellos de modo tan, habrá que decirlo, irresponsable, ¿no?, y descuidado, sí, provoca gravísimos accidentes. Así es que esto no está por demás con los niños, y esto lo vemos de manera cotidiana, nosotros que atendemos estos temas, como en la misma casa, no nada más con el tema de los cohetes, hay... cuando se está cocinando y los productos ya están, el agua está hirviendo, la sopa calientísima, o incluso productos de uso agrícola, incluso insecticidas, etcétera, etcétera, de una alta concentración que llegan a estar en envases al alcance de los niños y que ha provocado accidentes terribles. Así es que el escenario es muy grande, el escenario, por supuesto, de cuidados, y sobre todo en temporada de vacaciones, hace que papás, mamás, los mayores, redoblen los cuidados. Gracias, cónsul, por estas recomendaciones para la ciudadanía. Nos mandan saludos desde la vecina ciudad de Eagle Pass, que los estamos viendo, nos gustan mucho sus noticias. Atentamente, Aida Martínez. Gracias, desde Aida. Desde la vecina ciudad de Eagle Pass. ¿Tenemos programas, cónsul? Sí, gracias, Aida, por vernos, sintonizarnos. Sabemos que este programa es muy visto, muy apreciado por nuestra comunidad de uno y otro lado de la frontera. Claro, gracias. ¿Traemos algún pendiente, cónsul, para información importante de los ciudadanos que nos ven a esta hora de la tarde? Así es, y recordarles que este lunes 26 precisamente estaremos ahí en El Quemado con un tema. El Quemado. Así es. Ya no lo había comentado de la semana pasada, ¿no? Sí, y hay que recordarlo porque queremos que vaya mucha gente, porque están participando muchas agencias, muchas instituciones de los Estados Unidos, y que la comunidad del Quemado o quienes estén ahí cerca acudan al centro comunitario de las 9 de la mañana a las 12 del día. Ahí vamos a estar. Esto implica un esfuerzo, claro está. Lo comentábamos. De que ahora salen de las oficinas. Así es. Y este esfuerzo ojalá sea, cuente con la reciprocidad de las personas. ¿De qué modo? Asistiendo. Vamos a estar en El Quemado, vamos a estar en Brackettville, vamos a estar en Crystal City. Sí. Empezamos esta jornada de eventos fuera del consulado con El Quemado, lunes 26 de las 9 de la mañana a las 12 del día en el centro comunitario. Y la gente que nos está viendo, que dice, oye, ¿y qué es lo que nos van a ofrecer una vez que estén ahí en este salón, ahí en El Quemado? Hombre, son varios temas. Hay unos exámenes que se hacen de modo muy rápido con reactivos de altísima calidad, claro, como lo que es glucosa, presión arterial, peso talla, va a haber vacunas de influenza, y además hay otros programas que imparten los colegas del consulado, como por ejemplo el Centro de Defensoría en Materia Migratoria. Hay temas sobre violencia doméstica, educación en salud, el tema del cáncer tan delicado, y hay que tener tan presentes algunas auscultaciones que se pueden hacer, sobre todo las mujeres, para que en caso que detecten algo raro en su cuerpo, acudan de manera inmediata con el médico, y en este caso van promotoras de salud y de la ventanilla de salud del Consulado de México, quienes igualmente ponen a disposición de la gente que atienden sus nombres, sus teléfonos. Perfecto, ahí está la invitación. Gracias a usted por estar pendientes de la información que aquí le presentamos. Traemos algunas preguntas también, pero ya el cónsul me marcará la pauta para darle lectura a estos cuestionamientos que usted nos hace a través del centro de mensajes, cónsul. Sí. Porque, claro, también tenemos información, aún hay más, como dicen, ¿no?, en el tema del consulado. Sí, Chavita, hace unos instantes escuchaba yo a alguien que le llamaba y le decía, un servicio social de alguien que extravió su visa láser. Ojalá la encuentre, y si la persona la encontró, que se ponga en contacto con esta persona. Habrá que hacer la recomendación número dos, el paso número dos. En caso de que no aparezca esa visa láser, no olviden ustedes, la persona directamente afectada, hacer el reporte de extravío correspondiente en cualquier agencia del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que si se hace mal uso de este documento, ustedes estén debidamente amparados, claro, y protegidos. Tiene que haber un documento ante la autoridad correspondiente. Así es. Para que digas, oye, ¿sabes qué? La extravié, aquí está mi reporte de extravío. Ojalá la encuentre. Y en caso de que no ocurra,
no ocurra, no olvide usted hacer ese reporte de extravío en cualquier agencia del Ministerio Público. Perfecto. Cónsul, nos vamos a ir a un corte comercial. Regresando, le damos lectura a algunas preguntas que ya nos hacen a través del centro de mensajes y que con mucho gusto el cónsul Ismael Navejas le contesta sobre estos temas que usted comparte. Aquí estaremos. No le cambie, ahorita volvemos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Frontera Limpia Piedras Negras solicita choferes. Interesados, llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33. O acudir a nuestras instalaciones en calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. Ella sí me quiere. Ella sí me llena. Con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo. Donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Atención, mensaje importante. Mi amor, ¿y si nos vamos de vacaciones? Hay unos paquetes baratísimos a Cancún. Hace mucho que no salimos, ¿verdad, mi amor? Está ¿verdad? Bien. Sí, estaría muy bien. Ay, mira qué fotos tan padrísimas. Okay, espérame tantito, espérame, espérame. Ay, bueno. Está temprano. Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho. Sí, sí, llego a la junta. Voy a dejar a la familia y de ahí nos Cuidado vamos. ¡Cuidado con el muchacho! Protege tu vida. Si manejas, no uses el celular. Municipio de Piedras Negras. En agosto cumplimos 25 años, en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. CIMAS es de todos. 25 aniversario. Estamos de regreso ya con más información. Cónsul, ¿damos pie a las preguntas? Con todo gusto. Perfecto, gracias, cónsul. Dice acá a través del centro de mensajes, bueno, ahorita con mucho gusto checamos esto, lo del CECITEC, gracias a la persona que nos comparte esta información del CECITEC. Nos comenta, Chava, por favor, pregúntele al cónsul. Dice, que ¿dónde puedo hacerle la doble nacionalidad a mi bebé? Mi esposo no tiene visa. Y fui al consulado a preguntar y me dicen que tiene que ir los dos papás y los testigos. Y ahí mismo me comentaron que acá en Piedras podía hacer el trámite en la Plaza de las Culturas. Pero me dicen que ahí no es. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo no tiene la visa, dice esta persona. ¿Qué pasa? Hay dos, empiezo por el final. Efectivamente, la Plaza de las Culturas, donde se encuentra la Oficina Municipal de Enlace, no, diagonal, no se lleva allí ese trámite. Sí. ¿Cuáles son los procesos? Y rápidamente lo digo. La opción para hacerlo en México es que el acta de nacimiento del menor, acta de nacimiento de Estados Unidos, cuente con la apostilla del Departamento de Estado del Estado de Texas, pensando que sea tejano. Esto es en Austin. Así es que, y eso tiene un costo y un determinado tiempo. Esa acta tiene que contar con la apostilla. ¿Qué es la apostilla? Es un sello que va a dar autenticidad de que las personas que firmaron ese documento, acta de nacimiento, precisamente son las personas responsables y con capacidad para hacerlo. Bueno, ese documento apostillado tiene que ser traducido por un perito traductor y hay que pagar eso. Y los costos de un perito traductor
son altos normalmente. Una vez ese documento, acta, apostillada, traducida por perito traductor, en cualquier oficina del registro civil del estado de Coahuila, se hará lo que se llama inserción. Uh-huh. Esos son los pasos y tan simple que le digo, desde la apostilla cuesta dinero, la traducción del perito traductor cuesta dinero. Y un detalle muy importante, si en el acta de nacimiento del niño, en Estados Unidos, nada más fue contemplado un solo apellido, cuando se haga la inserción ese niño va a contar nada más con un apellido, nada más para decir Juan Pérez. Uh-huh. Juan Pérez, y evitaron ponerle el Juan Pérez Torres, que es el apellido de la mamá, es un ejemplo. Ese niño entonces a la hora de que haga el perito la traducción va a ser Juan Pérez. Nosotros en el consulado, cuando se hace el trámite en el consulado, nosotros, en caso de que se haya omitido, por decirlo de ese modo, o no se haya contemplado el apellido materno, nosotros, consulados, sí estamos en posibilidades de subir ese apellido en el acta de nacimiento que hacemos nosotros, es decir, en su personalidad que va a tener para con México. Sí. Respecto del papá, y rápidamente lo digo, y a reserva de que si la persona interesada quiere ir y visitarme de nueva cuenta a mí, si el por algún motivo el padre no puede estar presente, lo puede hacer a través de un poder notarial que otorgaría eso ante fedatario público mexicano para que la persona, en este caso la mamá, lleve a su nombre y representación el registro del menor. Ahí están las opciones que usted tiene, las recomendaciones sobre todo por parte del cónsul. Dice, oye chavita, pregúntale al cónsul que si no batallo en sellar la visa porque no tengo huellas, dice esta persona. Sellar la visa, no me queda claro qué quiere decir sellar la visa. Déjeme comentarle el tema de las huellas. Por ejemplo, nosotros en el tema de los pasaportes, parte de las identificaciones que tenemos para con las personas son las huellas. Y ya no nada más de los índices, son las huellas de todos los dedos de las manos, de todos. ¿Qué pasa si por alguna actividad profesional de esta persona, hay quienes con trabajos, digámoslo de este modo, rudos, se han borrado sus huellas? Uh-huh. Hay que recordar que nosotros igualmente ya tomamos incluso del iris de los ojos. Sí. Ya tomamos como de elemento de identidad. Y si por algún motivo ese detalle de la huella no es registrable en nuestros procedimientos, tenemos que señalar, y en este caso la persona que captura los datos, tendría que llamar a alguno de nosotros, de los funcionarios, para que, asentando rápidamente y poniendo rápidamente la explicación del motivo por qué, cuál el trámite seguiría hacia adelante sin las huellas, si es que esta persona por cuestión del trabajo rudo que haya desempeñado, se haya borrado prácticamente las huellas, pero tendría que ser justificable para que en la base de datos apareciera esta mención. Es una cuestión, vamos a decirlo, excepcional. Perfecto, ahí está. Dice, cónsul, hay otra pregunta, inclusive nos mandan algunas fotografías de, quiero pensar que son radiografías aquí. La cuestión es que dice esta persona, chavita, tengo una pregunta para el cónsul. Yo no cuento con pasaporte ni visa, pero quiero saber si se puede sacar un permiso, ya que tengo un hermano que está por el momento incapacitado, tuvo una operación en la columna y no se puede mover. Yo quiero ir a ayudarle, ya que él no se puede mover. Quiero saber si se puede pedir un permiso. Yo le puedo mostrar con pruebas de la situación de salud de mi hermano. Y nos mandan fotografías, claro, de las radiografías. Me dijeron que hay una visa humanitaria que puedo tramitar. Yo me puedo apoyar con los certificados médicos y la situación de mi hermano. Él vive en Almes, Texas. Déjeme comentarle que en principio las visas, y no visas, permisos humanitarios. Claro. Estos permisos humanitarios son de corta duración. Uh-huh. Y los temas son, ya lo hemos dicho aquí mismo, para los menores que son atendidos en Houston o en Galveston, para temas de huesos, sistemas óseos o quemaduras en Galveston. Y son de corta duración. Yo no sé la situación de su hermano después de esta operación, si usted está pensando que se trate de que lo acompañe durante su proceso de recuperación por mucho tiempo, va a ser muy difícil que le otorguen este permiso humanitario. Y no exagero con decirlo, cuando tramitamos, solicitamos
pedimos estos permisos humanitarios, son casos en muchos, perdón porque tenga que utilizar el extremo, casos de vida o muerte. Claro. Si su hermano fue operado en los Estados Unidos, seguramente parte del sistema, el sistema de atención, habrá que decirlo si quiere usted después venir y platicar aquí en las instalaciones de Super Channel Canal 12. Pero si su hermano va a requerir determinada asistencia postoperatoria, seguramente el propio hospital ya está considerando esto. Repito mis palabras, casos extremos, posiblemente cuando alguien está en una situación terminal, sí. Es ahí donde se abre un escenario de una visita de corto plazo para que vaya y lo visite, atender funerales igualmente. Pero este caso yo le veo de suyo dificultades para que le otorguen a usted el permiso humanitario. Si quiere usted venir y platicar conmigo corto para que hagamos alguna pregunta, a alguna de las autoridades y que vea este caso, con todo gusto lo hacemos. Cónsul, le agradezco mucho, como siempre, que apoyar sobre todo al ciudadano con estas dudas que tienen y nos comparten a través del centro de mensajes. Así es, y reiterar que este es un gran espacio, un espacio de interacción entre la comunidad, las instituciones, el consulado, los medios de comunicación y el gran público del reportero urbano. Gracias, cónsul. Chavita, buenas tardes. Muy amable, muy buenas tardes. Nos vamos con nuestro patrocinador Gasco Gasolineras. Allá se encuentra Mario Alvarado. Y de paso, que tenga usted una excelente tarde. Muy buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a la audiencia de Super Channel 2. En estos momentos ya tenemos a la afortunada ganadora de esta tarde, cortesía de Gasco Gasolinera. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Amparo. Señora Amparo, ¿de qué color nos acompaña? Del año 2000. ¿Qué anda haciendo por este rumbo? Pues echando gasolina. ¿Por qué venir aquí a Gasco? Porque me atienden muy bien y me dura más la gasolina. ¿Sí lo ha comprobado en otras partes? ¿Y la diferencia de venir a Gasco? Ajá, claro, sí, la recomiendo, porque sí, sí me dura mucho. ¿Y ahorita con quién anda? ¿Aquí por Piedras Negras? Ando con mis hijas. ¿Cómo se llaman sus hijas? ¿No les quiero mandar un saludo? Es Daniela y Georgina. Bueno, señora, nosotros le vamos a arreglar un vale cortesía de Gasco de 100 pesos para que invite a toda la gente y aparte a todos sus familiares a que vengan, porque usted ha comprobado que Gasco le rinde confianza, le rinde y aparte le genera confianza. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. A usted, para que se los ponga de una vez. Ok, gracias. Y vamos a mostrarle en estos momentos el precio de la gasolina actual aquí en Gasco. Está en 16 pesos con 89 la verde. Y en 19 con 27, que es la premium. No está ahorita ahí marcado, pero está en 19 pesos con 27 centavos la premium. Así es que vengan a Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes.